Digo Chile, Canal 13. Muchas gracias, Canal 13, y no solamente a Canal 13, sino también a toda la gente que se ha reunido aquí para darme la bienvenida. Gracias, de verdad. ¿Y esta segunda visita a Chile, qué significa para Camilo VI? Pues esta segunda, como espero que sea la que haga 20, es muy importante para mí, no solamente como artista, sino como ser humano, porque aquí he encontrado muchas cosas importantes y decisivas en mi carrera, como artista y como persona. Y es importante el haber vuelto ahora mismo, en esta ocasión, para seguir viendo y para seguir teniendo ese contacto necesario para mí, para mi carrera y como persona. Un hombre de la nueva generación que triunfa, ¿qué puede decirle a los jóvenes que lo han venido a esperar y a todos que lo conocen y lo admiran? Pues sobre todo que sigan manteniendo ese espíritu joven y que sigan siendo como son, porque es muy importante el público joven chileno, y no solamente el público joven, sino el que todo aquello que tenga ese espíritu. El Camilo VI que no es artista, ¿qué es lo que hace? Pues más o menos lo que hace cualquier persona normal: duerme, come, lee, descansa, piensa, sobre todo piensa mucho, porque en los momentos no están como para tomárselo todo a la torera. Y sobre todo, lo que más me importa en esta vida es rendirle un culto a la amistad, porque para mí es quizá lo más importante. ¿Camilo VI qué es, más poeta o cantante? Las dos cosas, ya que puedo más o menos aprovecharme de las dos, hago las dos facetas.